pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El Rescatador. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 39. Hace un tiempo vi una noticia que me hizo reflexionar en mi postura ante la vida. Hablaban de un espeleólogo español, el mayor experto, decían, en las cuevas de Sudamérica, y experto en rescates difíciles también. Había sufrido un accidente y llevaba 4 días accidentado en una cueva a la espera de ser rescatado. Salían de España en aquel momento un grupo de, como él, expertos rescatadores y explicaban los detalles de su plan de rescate y que tardarían aún unos 4 o 5 días más en sacarlo de allí. Todo esto me hizo reflexionar y me llevó a este versículo del Evangelio de Lucas. Un ciego guiando a otro ciego. Pues el experto rescatador está teniendo que ser rescatado. Y aquí estamos nosotros, expertos en todo tipo de rescates, capaces de vencer las mayores dificultades que la naturaleza y la vida nos imponen, casta de vencedores, y esa es nuestra forma de mirarnos y la manera en que nos gusta considerarnos. Hemos conquistado las más altas montañas. Hemos alcanzado la luna y seguimos tropezando en las mismas cosas que tropezaban los hombres de hace más de 2000 años. Cuando hablaban de este hombre y de este rescate, dijeron algo que me sorprendió muchísimo. La espeleología, dicen, es una de las actividades más peligrosas que se pueden llevar a cabo. ¿Qué pasaría si tomásemos esta historia y la aplicásemos a nuestro corazón? Aquí podemos, al igual que este deportista rescatador, estar metiéndonos en problemas. ¿Por qué? Porque del mismo modo que bajar a las cuevas implica un alto riesgo, bajar a las profundidades de nuestro corazón puede hacer que nos encontremos con cosas con las que no contábamos, con cosas que hay en nosotros y que pueden hacernos tropezar y caer de tal modo que necesitaremos la ayuda de un experto rescatador. Aquí estamos llegando al fondo del asunto. Todos nosotros nos consideramos expertos rescatadores, sobremanera cuando se trata de rescatar vidas ajenas. Tenemos una gran visión para determinar cuáles y cuántas son las situaciones de peligro que rodean las vidas de todo aquel que conocemos. Falta de unas cosas, exceso de otras, dejadez espiritual. Tenemos una visión panorámica de las vidas ajenas. Pero sobre nuestras propias vidas esa visión falla muchas veces. No se nos da tan bien rescatarnos a nosotros mismos. Necesitamos mucha ayuda, ¿cierto? Sí, amigo mío, es cuando bajamos a las profundidades de nuestro corazón donde encontramos los mayores tropiezos en nuestras vidas y las más grandes razones por las que necesitar ser rescatados. Y ahí no vale la experiencia de rescatar vidas ajenas. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta de nuestra verdadera condición de perdidos, de necesitados, de que alguien con medios lo suficientemente poderosos nos pueda llevar de vuelta a la luz, sacarnos de ese reino de tinieblas al que hemos caído y ser llevados de vuelta a casa. Ese fue y es Cristo Jesús.
De él sí podemos decir que es un experto en rescates. Fue él quien bajó a las más oscuras profundidades de mi alma y mi corazón a rescatar al hombre caído en sus egoísmos, sus mentiras, su lascivia, su incredulidad, su necedad, su ignorancia, su autosuficiencia. En resumen, en el pecado en el que se había hundido mi vida. Fue él quien tuvo y tiene el poder y los medios suficientes como para rescatar mi alma y la tuya, si tú quieres. Somos ciegos, nos guste o no, somos ciegos, y vivimos a tientas en las profundidades de nuestros errores y su supuesta sabiduría. Y lo peor de ello es que pretendemos conducir las vidas de otros sin tener claro cuál es nuestra condición. Pongamos nuestras vidas a la luz de Cristo, en las manos de Cristo. Él es la luz de este mundo y solamente en Él podemos confiar y encontrar el verdadero camino a la luz y a la libertad. Otra vez, Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.